Soy Doom, ¿qué tal? Bienvenidos a la Cueva de Draco. Como todos los martes haremos una tier list. Hoy será como he puesto en Twitter, de Game of Thrones. Iré variando, por ejemplo, una semana haré pues eso, de Marvel DC, otra de Star Wars, otras de estas que son de TV y movies, está un poco en global. Y bueno, y si sacan alguna más referente, pues también. Bueno, he puesto la de arriba porque yo la banda de arriba la dejo libre para luego, aparte de hacer la foto, bueno, ya si no hay tantas casillas, la S lo mejor, digamos. Bien. Súper bueno, bien, normal y los malos. A ver, algunos igual no me acuerdo el nombre. Vamos a empezar, el rey Robert Baratheon. A ver, esto siempre, claro, el personaje en la serie, no en los libros. Y, por ejemplo, este, voy a poner aquí porque sí que fue muy pro. A ver, la rebelión de Robert y tal, pero claro, eso no sale en la serie. En la serie ya sale muy poco. Y es un tío ya que se nota, bueno, que es un rey que está amargado. A él lo que le gustaba era combatir. Vamos, que no le mola ser rey. Y además, pues no se entera bien de las cosas que pasan en la corte, y por eso, bueno, le pasa lo que le pasa a él, y arrastra al Stark. La arrastra ahí hasta la capital, que él no quería ir, y al final, bueno, no es que forma lío, porque eso se iba a formar, pero sí que les arrastra un poco a ellos. Por ejemplo, a los Stark. Es que algunos. Aria. Está bueno. Mejora mucho. Pero bueno, no es un personaje tampoco. Sí que, bueno, según. Es, mira, según avanzando las temporadas, el que más evoluciona, digamos, de los que más evoluciona, de que al principio es una típica pija y tonta, que lo único que quiere, pues eso, es casarse con él para ser reina, con el príncipe. Y luego, bueno, ya claro, cuando ve cómo es y todo, después de todo lo que le pasa, ya aprende. Arya, por supuesto, una S, porque creo que es el personaje más, no solo el más valiente, sino el que tan, bueno, todo lo pasa mal, la hermana también, pero él desde un principio es uno de los personajes que más evoluciona, pues se convierte pues en el asesino este que cambia las caras, o sea. Es muy chulo, o sea, este personaje es muy chulo y encima le dejan ahí. Para mí es el mejor final. O sea, de todos los finales que son la mayoría malísimos, para mí es el que tiene el mejor final de todos. Este, bueno, es que este personaje, la verdad, no me gusta demasiado como personaje. Sí que está bien los poderes que tiene y el final que le dan es muy malo. Muy malo, todo lo contrario a lo que es el personaje, que supuestamente. Era un personaje que, como era un vidente, pues se quería un poco aislar de lo que es las cosas de centrarse un poco en eso, pues convertirse en el cuervo de tres ojos y luego resulta que le ponen ahí de. Este nada, tampoco aporta demasiado, sale siempre con este huyendo, pero poco más. Vale, este es el personaje, uno de los más odiosos que hay en la serie. Este personaje me gusta bastante. Me gusta bastante. Yo era Mormont. Lo que pasa es que siempre tiene ese punto de que está bueno siempre con la Daenerys y tal. Y está como muy obsesionado con ella y tal. Y eso en parte no me gusta. O sea, el Theon este no me gusta nada. Aunque luego al final se redime, pero hace muchas tonterías. Es un personaje baraní que hace muchas tonterías en la serie. Bueno, este es Dain. Es un cabronazo este. Pero bueno, no es que sea un personaje malo. A este personaje le pondría aquí porque es uno de los villanos. Un villano bueno también, es de los que más aporta. O sea, como es un ranking, no de que te caiga mejor o peor, sino si es un buen personaje. Y para mí este personaje es muy bueno. Este personaje es muy bueno. Este el perro, bueno, le voy a poner en normal, pero es uno de los personajes
que para mí les tiran demasiado, cambia demasiado su personalidad. Bueno, a mí, bueno, era el típico personaje que pegaba más de malo. Y ya está. Samwell Tarly me gusta, es de los que más me gusta. Porque creo que es un personaje que sin ser un guerrero, pues evoluciona mucho y hace un poco, intenta según lo suyo, que es los estudios y tal, ayudar. Tyrion aquí, por supuesto. Tyrion es para mí el mejor personaje. El mejor personaje en la serie. Porque pese a ser un Lannister tal, que le tratan, siempre le han tratado muy mal, a pesar de que le pasa como a casi todos, que que en la última temporada, el final, vamos a obviar, digamos, el final. Este, el Renly, que tampoco aporta demasiado. Esta no tengo ni idea de quién es. Hay algunos que no me iban a sonar, pero bueno, la mayoría sí. Pero esta. Ah, bueno, es la. Puede ser la prostituta esta que sale. Creo. Este me mola muchísimo. O sea, el Lord Comandante este. Mola, mola mogollón. Porque es el típico. Ahí, pues ahí que es. Que había sido señor de una casa, se metió a la guardia de la noche, tenía ahí la espada guapa, que se notaba que tenía experiencia. Quizá era demasiado recto. Este mola también. Quizá al final es un poco forzado, pero mola también. También muchísimo. Estos dos personajes son muy tontos. O sea, primero ahí pues eso con la hermana, como que la dicen que es tal, que es cual. Luego encima pues dejan meterse al meñique y tal. Este personaje, por ejemplo, bueno, me gusta, lo que pasa es que también cambia demasiado los roles y al final me gustaba más cuando era un mercenario y tal. Luego ya cuando ya es como un señor y tal, pues se me hace más aburrido. A este personaje no me gusta nada, el maestro de la ciudad. Varys sí. No es de los que más, pero bueno. Pero está bien. Es un personaje que está bien, evoluciona de una manera más o menos coherente. Así, más o menos. A ver, este personaje, la verdad es que molaba, era un buen guerrero. Pero luego, por ejemplo, ya no le vemos en ninguna batalla ni nada, solo está ahí. Como de pintas, este es muy bueno. Uno de los mejores villanos de la serie, villana en este caso. ¿Qué es lo que mola? O sea, tener un buen villano. Eso es lo que da el aliciente. Esta, bueno, que con el giro ese tal, ahí es un personaje que le destrozan bastante. Este, bueno, sale poco. Es un personaje que mola por ser un Stark. El hermano del Ned, pero la verdad es que no aporta demasiado. Este sí, este personaje sí mola. Era uno de los. Estuvo con la época de la rebelión de Robb, era de la guardia. Era de las mejores espadas de Poniente. Tiene una historia siempre leal. Bueno, hasta que luego le exilian. Este me mola muchísimo, este personaje. Porque tiene una fuerza, pese a que no sale mucho y que, pues, muere enseguida, es un personaje que hubiera molado verle más a largo plazo. Son de estos personajes que te da pena, igual que este. El Hodor, que te da pena que se muera. Pues son personajes con muchísimo trasfondo. Este personaje era demasiado tonto. Este estaba muy bien. Era el consejero de Invernalia, el maestre. La verdad es que estaba bastante bien. Me gustaba bastante, pues como. O sea, sobre todo en las primeras temporadas, claro, luego hay personajes que casi no salen. Como les van dando consejos a los. Pues chicos, a los hijos de Ned y tal. Este no, este es un personaje. La Guardia de Noche siempre está ahí con las ideas estas ahí trabadas que tiene el tontas y no me gusta. Este es un personaje que, bueno, no está mal.
Pero tampoco me aporta demasiado la serie. Este personaje sí mola más. Porque fíjate, era uno de los más antiguos. Era un Targaryen. Podía haber sido incluso rey. Este personaje es de los que más fuerza tiene, pese a que le cambia mucho de la novela, pero la verdad es que tiene bastante fuerza. La verdad es que mola. Ahí lucha incluso hasta el último momento por los Stark y tal, pese a que ella pues era una Tully y tal, pero bueno, luchó por liberar a sus hijos, también por llevar a su hijo por el buen camino. Este personaje, bueno, no me gusta demasiado. Encima, por culpa de ella, es la boda roja y todo eso, la lía gordísima. Este personaje sí. Brienne mola, es típico personaje leal, siempre, a todos. Mola mogollón. Ya lo tenemos justo ahí. He hecho lo mismo de cara. Este personaje también me gusta mucho la evolución. Un contrabandista y tal, a que es leal. Voy a poner por aquí. Este Tywin también es un muy buen villano. Fíjate que estuvo en la época, pues por culpa de él mataron al anterior rey, porque fue el que le traicionó. Era el típico que. Bueno, a la familia no por sus ideales, pero si no, vamos, ya habría matado al Tyrion ni a quien fuera. Este para mí es de los mejores. O sea, el Stannis Baratheon, de hecho fue el Ned, le mandó a él para que fuera rey. Y yo creo que hubiera sido, a pesar de que, bueno, sí que era. Lo único que no me gusta es la parte del culto al dios ese del fuego y tal, que se vuelve muy fanático, que mata a la hija, eso no me gusta. Pero realmente, luego que salva, por ejemplo, va a ayudar a. Pues eso, cuando van a lo de Jon Nieve, va a ayudar contra los bárbaros ahí en el norte. Pues se ve que tiene unas ideas buenas. Lo que pasa es que no sé, tiene esa contrapartida también de que está tarao. Está. Bueno, está bien. Me gusta porque tiene subterfugios, pero no está tan trabada, digamos, o todavía, bueno, no le dio tiempo. Como la reina, como Cersei, no tiene esa trabada y esa locura. Esta, bueno, es un personaje tampoco. Sí, está liada con el Jon Nieves y cuando atacan y tal, pero no sé, es como que va y viene, no se sabe bien. Este es un personaje que también está ahí en plan traumatizado y tal. A ver si sale. Me va a salir la otra. La hija, por ejemplo, sí que mola. Aquí no la veo. La hija de ese del Greyjoy. Este, bueno, es el más cabronazo del mundo. Un rastrero. Esta, no sé quién es. Ahora mismo. Ah, sí, es la que está con el Sam. Es un personaje que tampoco aporta mucho. Está ahí en el norte, la sacan en el oeste con el bárbaro este que se casa con las hijas y mata a los hijos. Este, el personaje Jaime, me gusta. Lo que pasa es que para mí también cambian. Va cambiando demasiado el personaje. Hola, buenas. Va cambiando demasiado. Es un personaje que, bueno, evoluciona bastante. Bueno, está bastante bien. Es de los que más cambia. Incluso, pues eso, fíjate, cuando la Cersei se le va, es de los más coherentes. Este sí me gusta mucho porque es el escudero de. ¿Dónde está? De Brienne. La verdad es que es el típico que siempre ayuda, siempre. Bueno, vamos a seguir. A ver, esta. Esta que es la que va con el Stannis, pues también, la verdad es que no me gusta demasiado. A ver. Esta que pensé que no salía, esta sí mola.
Esta sí mola. Y bueno, ahora este sí mola, que es el asesino este. Bueno, el señalaría y tal, está bastante bien. Este también es el general este, pero bueno, no está mal, es el típico guerrero ahí fiel y tal, a Daenerys. El que resucitas. Es que tampoco es en la serie. No sale demasiado, tampoco mola. Está aquí. Esta tampoco me aporta demasiado, que es la que está con la Daenerys. Este, bueno, este la verdad sí me gustaba. El personaje este, bueno, tenía su coherencia. Lo de unir a los bárbaros y tal. Luego lo de atacar. A este quizá le ponga aquí. O el mata gigantes me gusta más. Y este aquí. Mata gigantes y mola. Es el típico que mejora muchísimo. Este es el típico bueno, pero es un malo muy bueno. Incluso mata al padre y tal. Es un personaje muy, muy bueno, yo creo. La Daenerys iría aquí, pero para mí ha bajado aquí por el final. Y este, a ver, esta me gusta mucho. Es la típica que sabe mogollón de subterfugios en la corte, que es, además se la ve que no es mala porque ayuda, por ejemplo, a, bueno, aparte de a la nieta, ayuda a esta, a Arya, no, a, bueno, a la hermana. Cuando está en la corte, tal, que está pues casada con el Tyrion y le putea también el. Bueno, la enseña un poco a sobrellevarlo. Este personaje tampoco me gusta mucho. Este es uno de los exploradores. Este es también de la estandarte sin nombres. Y eso es en la serie, la verdad, no aportan demasiado. Este es el maestre que está con la Cersei. Este me mola muchísimo, es de mis personajes favoritos, el Brienne, aunque sale poco, es que se nota, o sea, es el típico que si hubiera sido el señor de Aguas Dulces este en vez del otro que era tonto, el sobrino y tal, hubiera molado bastante. Hubiera molado bastante, la verdad. Es una pena, si estuviera hubiera sido distinto las guerras y todo. Este Tommen, va, me caía bastante más simpático. Lo que pasa es que luego no sé por qué bueno, se suicidó. A ver, lo que la madre estaba pirada, pero para eso matas a tu madre y ya está. Este es el Daario Naharis. Tampoco aporta mucho. Este personaje sí mola. Lo poco que sale. Mola muchísimo. Está, bueno, está bien, es así más vengativa y tal. Esta me da pena, la verdad. Porque se veía que estaba enamorada del otro, del de Dorne y tal. Pero bueno, este es un personaje muy tonto, lo más tonto. Estas las serpientes, bueno, no están mal. Pero la verdad es que van en plan, pues solo vengativas, igual que la madre por. No entiendo tampoco muy bien por qué, porque el otro murió.
este, pero por un juicio de combate y tal, sí que fue una putada, pero bueno. Este, a pesar de que pues, es un personaje un poco tonto, este también. Este que es el gorrión ese, que le da el poder, luego se lo quita. Estos también son como muy de, se nota que son muy débiles, a pesar de ser el rey y el príncipe. Este personaje me mola muchísimo. Es el típico personaje cabronazo que le da igual, que se quiere liar con el Seise, quiere ser rey, le da igual todo, rey de las Islas del Hierro, le da igual. Este personaje. Esta es la bruja. Este personaje, no sé cuál es. Este es John Nieve. A ver, a mí me gusta. El final no mola mucho, pero es un personaje que me gusta. Este personaje tampoco sé quién es. Este, bueno, mola. Y este, la verdad, no sé quién es. Así que, bueno, los que no sé, lo pongo ahí. Este personaje podía estar más arriba, pero hizo muchas tonterías. A pesar de que era el rey en el norte y tal. Y Ned, bueno, Ned le tengo que poner aquí. Por Son Ben, por todo. O sea, porque es. Para mí, a pesar de que le pierde el honor, él hasta el final está en lo suyo, tal. Quizás es de los personajes que dice, jolín, no hagas eso, tío, pírate, vete al norte. Si ves que estás en contra de esos, pero no vayas de frente, es el típico que va de frente y aquí, quien va de frente, malo. Quitando a algunos que sobreviven, no sé por qué, o sea, el John Nieve y eso, van de frente y casualmente siempre sobreviven, pero bueno. En fin. Y bueno, pues ha quedado así la tier list. Ya iré mirando más. Ha quedado bien la imagen. Ahí chula. Yo siempre dejo la de arriba, ¿ves? Para que no tape así y las guardo. ¿Sabes? Y así no las tapo. Bueno. Bueno, ahí queda. Luego, ¿ves? Haré alguno más. De TV y series o de. Aquí, esto es DTV y Movies. De momento los que más así me interesan. DTV y Movies, de Star Wars. De Marvel y DC. Y bueno, no sé. Hay alguno más así interesante. Pero de momento esos. Porque así tienen un poco de todo aquí además. Es pelis, tal. Tienen bastante. A ver si meten alguno más. Ver si meten alguno más y lo vemos. Es Stranger Things, Harry Potter. Bueno, algunas son repetidas. De Loros de Rin. Uy, este sí, este sí. Uf, este sí hay que hacerle. El de Loros de Rin, no lo había visto. Es que yo quiero que pongan uno de Loros de Rin solo. Walking Dead, TV Show. DCU Movies, bueno, este también será como lo de Marvel. A ver, sí, es interesante. Bueno, hoy ha sido más cortito. Los tier list siempre son, pues bueno, pues eso, de media hora, 45 minutos y media hora. Y bueno, solo deciros, podemos charlar un rato. Simplemente decir, pues, como sabéis, este es un canal de cine. Bajo vídeos todos los días a YouTube. Y en Twitch, pues los martes hago la tier list, la aprovecho, la hago en directo, luego la bajo al canal de YouTube la semana que viene, el martes. Y luego la parte, digamos,
del canal más importante, del de Twitch, de la Cueva de Draco, que es la parte de las sesiones nocturnas, que son los jueves series y los viernes y sábado peli, que es lo que mola. De momento no lo haré más, o sea, martes, jueves, viernes y sábado, y todos los días vídeo en YouTube, más en Twitter, que estoy siempre en Twitter, pues siempre estoy charlando. Si queréis, sobre todo si tenéis un canal de cine, que os apoye en algo o charlar de lo que sea, pues ahí estoy. Dune Cine, es todo Dune Cine, tanto yo tengo Instagram, aunque en Instagram, bueno, no estoy, no me gusta tanto, solo pongo los vídeos que saco y nada más. Y luego, pues eso, en Twitter, en YouTube, en Twitch, Dune Cine. Aquí, bueno, se llama por lo de las sesiones y tal, la Cueva de Draco, que es la mascota del canal en general. A mí, como me encantan los dragones, pues Draco. Es mi dragón favorito, de los primeros que vi en el cine, me encanta. Y bueno, pues solo deciros que el jueves, pasado mañana, Mandalorian, una serie brutal de Star Wars, increíble, muy molona. A mí la verdad me encanta, ya la he visto tres veces y me sigue gustando. Ahora sale dentro de poco la siguiente temporada. El capítulo 3 y 4 de la primera temporada. Después de esta vamos a ver Witcher, si os gusta. Y después ya, como son dos capítulos, es una al mes, una serie al mes más o menos. Intento que no sean muy largas para ir variando. Después de Witcher ya veré igual. No lo sé. Tengo que pensarlo. Y de pelis, eso sí, habrá de todo los viernes y los sábados. Sí, más o menos a partir de las 11 así. Y en este próximo toca Dredd, el de Karl Urban. El viernes y el sábado 300. La primera película de Snyder y una película brutal para mí, de una de las batallas que a mí más me encantan. A mí me encantan las batallas y el género bélico y tal. Y las Termópilas es una de las más guapas. Y encima con esa cosa de novela gráfica y tal que tiene. Mola, mola muchísimo. Así que ya sabéis, Mandalorian, Dredd y 300. Así que bueno, seguidme en aquí en el canal de Twitch, en YouTube y en Twitter, que es gratis, así me ayudáis pues, o sea, a seguir creciendo, sobre todo pues ahora en Twitch, que estoy empezando. Y pues para compartir todos, ir creciendo como canal, intentar conseguir, porque aquí en Twitch pues te hace falta más, o sea, según vas subiendo logros, pues te van dando más cosas y así puedes hacer. Luego molaría pues con canales más o menos que me llevo bien y son de esta temática de cine, pues hacer directos juntos, que bueno, mola más. Y además aquí que puedes ver películas y todo, que en YouTube, por ejemplo, pues no puedes. Sí, puedes verlas, pero no las puedes poner aquí, las puedes poner, irlas comentando, parando, tal. Eso molaría muchísimo. Así que bueno, pues nada. Mitad más cortita, pero bueno. Luego lo bajaré la semana que viene a YouTube. Así que nada, espero que os haya gustado, amigos cinéfilos, y un saludo a todos.